entusiasmada y muy ilusionada con hacer la pelea. O sea, la última vez en octubre fue tu primera vez en una pelea de Rising, ¿no? ¿Tuviste algún cambio con tus amigos, la gente en su alrededor, con la participación en Rising acá en Japón? Pues la verdad que no he notado muchos cambios, que la gente que me apoya siempre me ha apoyado y sigue animándome y bueno, y supongo que también quizá haya ganado más seguidores en Japón y haya ganado más atención del público japonés. ¿Y cómo ¿Qué opinas de tu oponente? Bueno, pues opino que es una chica que sabe bastante en pie, que evidentemente es la favorita del evento, pero no tengo ninguna impresión desorbitada de lo que pueda ser más allá de una luchadora. ¿Qué es lo que se llama? Tuviste una victoria sorprendente en la última, en el 15 de octubre, en Venezuela, ¿no? En Jiu-Jitsu, ¿qué color es tu...? Morado. Morado. ¿Morado es rojo? Yes. Así. ¿Murasaki? Ganaste la lucha con un triángulo, un triángulo. Una llave de brazo. Sí, sí, una llave de brazo, pero dices que es, no era una manera usual, o sea, que entraste de una manera un poco contraria a lo que se acostumbra a hacer. ¿Es tu estilo normal? Pues es lo que había estado preparando, es lo que había estado entrenando durante como meses y pues la verdad que salió bien el trabajo y realmente no es lo que suelo entrenar, pero la mayoría de mis victorias son por llave de brazo. ただ前回はえっと2ヶ月ぐらい集中してあのトレーニングを重ねてまして、その結果がえっとまあ花開いたという感じですね。ただえっとトライアングルっていうのは私の得意技でも。今のじゃ、手のウィークポイントどことかなって。結婚するせい punto flaco de su cuerpo. Pues yo creo que realmente tiene como que va, quizás tiene mucha confianza y yo creo que eso no siempre es bueno porque todo el mundo gana hasta que pierde, evidentemente. Así que no puede ir ya pensando que ha ganado, sino que tienes que pensar en hacer tu trabajo y concentrarte en mejorarte cada día en lugar de dar ya la victoria por conseguir eso. ¿Qué es lo que se llama?
なので、謙虚さ、常に、負けるかもしれないという、ことを念頭に置いて、成長、ファイターとしての成長を追求するのが、今回の姿ではないかと思います。謙虚それか自信です。エビ選手はタフにもできますし、トータルファイターとしては自分の方が上だという自信もありますか？como luchador, como peleador, ¿piensas que tú eres superior? ¿Cómo? Pienso que tengo muchos rasgos que pueden ser mejor que los suyos, igual que ella puede tener cosas mejores que las mías, pero en eso consiste el MMA, en que cada uno tiene un juego y a ver cuál se superpone a cuál. ¿Cómo強いストロングポイントがあるのと同様、私にもそこは例えば誰にも負けないという点が あって、それはお互い様だと思ってます。MMA のファイターとしては、 誰しも必ず自分のファイティングスタイルというのを持っており、対戦した時にどちらが、勝つかということについて、bem-vinda de volta ao Japão. Queria perguntar em primeiro lugar acerca, muito está se perguntando acerca sobre as suas qualidades no chão, suas técnicas, mas eu queria saber como é que anda a parte em pé, porque a gente tem acompanhado que a Rena foi para os Estados Unidos treinar com lutadoras especificamente de jiu-jitsu, porque elas provavelmente sabem que você é um atleta pode trazer muito perigo para ela no chão, mas a gente queria tirar essa curiosidade, como é que está sendo seus treinos na parte em pé, o que você tem praticado? ご存知のように、レナ選手はアメリカで、特に立ち技を、立ち技、あなたに対戦するためにアメリカでわざわざ充実で技を特に、強調してトレーニングをしているという話も聞いています。ということはあなたの弱点とも取れる、立ち技、その点はどうでしょうか？Más o menos presidente. Que habemos hablado de sus calidades técnicas y todo, pero no sé si sabes, tu oponente ha ido a Estados Unidos también para entrenar la parte de jiu-jitsu, la pelea en el suelo, que es su punto fuerte. Pero me gustaría saber cómo está tu pelea de pie. Pues he entrenado mucha parte en pie y también he entrenado mucha parte en suelo, y también considero que yo llevo muchos años entrenando jiu-jitsu, muchos años entrenando el suelo, y da igual a qué parte del mundo vayas, que en dos meses no aprendes jiu-jitsu. 私もですね、トータルで9週間 のトレーニングを重ねてきました。でもちろん寝技や立ち技両方を強調して強化してトレーニングをしてきましたが、2ヶ月でたった2ヶ月で充実を習得するっていうのは、ちょっと厳しいのではないかと思っています。 Minha segunda pergunta é acerca todas as garotas que vêm lutar aqui no Rising sempre têm a Rena como alvo e é uma grande oportunidade. Então, para você, como é que está sendo essa oportunidade de estar fazendo a luta, talvez a mais importante, até se a gente for comparar com o outro segundo duelo? E uma vitória sobre a Rena, o que você enxerga disso para a sua carreira em si? 質問はですね、女子のファイティングとかやっぱり誰もがレナ選手を目標として、参加するんだと思います。でレナ選手と対戦して例えば勝利したとすれば、これは自分 のファイターとしてのキャリアにどういった一面をもたらすと思いますか？Todas las chicas que vienen al Rising vienen para luchar con Rena, que es quizás la mejor o la más importante. Y es una gran oportunidad, pero ganar la lucha ante ella,
¿Qué puedes traer para tu carrera? Bueno, yo creo que yo no lo interpreto como mi meta, mi carrera. Yo considero que es una luchadora que está en el camino y que hay otras muchas luchadoras que tienen mucha más experiencia, mucho más nivel, y pues creo que es un escalón más para conseguir realmente llegar a mi meta. 私にとって、あの、レナ選手が最初の目標ということは、ありません。優れたファイターというのはたくさんいますし、彼女はその一人だと思っていますけど、もちろん彼女より優れた、あるいは彼女より経験のある選手は他にもたくさんいると思ってます。ですので、彼女に勝つということは、私のキャリアの中でまた一つの、ステップを、克服して、 あの、自分の本当に最終あの目標に、たどり着くまでの、あくまでもワンステップ。